Mi Conchita, ¿a dónde que vamos? Esto ya está lejísimos. Camine. Si usted quiere conseguir lo que quiere, tiene que esforzarse. Está bien, porque yo sí quiero. A ver, Conchita, hemos llegado. ¿En dónde poco? Ahí arregle, Marquito. Ya, listo, ya arreglo. Oh, este mal de orín sí que duele. Ahora esto, gotita por gotita, esto sí que duele más. Es cada que estoy trabajando en estos soles, es que me da este mal de orín. Y no es mi hermana. ¿Y qué hace con ese garrote afuera? Ay, santa mama. Esto sí que es feo. Ay. ¡Hola, hermano! ¡Hola, ñaño! No me des esa mano, porque hace rato te veo que te estás sacudiendo esa cosa. Ñaño, y cuéntame, ¿por qué andas solo? Ay, mi hermano, ya tú sabes que yo siempre ando solo, porque soy soltero, pues, hermano. ¿Y Blancanieves? ¿Cuál Blancanieves? No, hermano, te estaba molestando. Ay, hermano, deja de estarme molestando. Y dime algo. Ya hace rato te veo que está que te sacude esa cosa. ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tienes? Ay, hermano, si te contara que me ha dado un maleorín fuertísimo. Mi hermano, yo sé la solución. Dime, hermano. El vinagre. Eso tienes que tomarte, hermano. El vinagre. No, hermano, yo ya tomé eso y no me hizo. No te hizo nada. Está bien, entonces. A darte un buen baño, hermano. Sí, hermano. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, en este momento. Vamos, ya vamos. Ya me lo voy a hacer porque no me lo he hecho eso. Sí, sí. Ya, vamos, que te bañes, hermano. Vamos. Ahí, hermano, cámbiate en el cuarto de Pancho nomás. Don Manuel. Ve, hola, Conchita. Ah, bueno, ahora que lo veo. Le cuento, sí, que me siento estresadísima. Ah, Conchita, ¿pero qué tal si le saco la soba y le saco todo ese estrés que tiene? ¿Qué soba, don Manuel? Usted sabe lo que le quiero decir. ¿Qué cosa, pues, Conchita, dígame? ¿Por qué dónde vamos un ratito al cacá? Ay, Conchita, lo que pasa es que me ha dado un mallorín. Y me da un dolor en la verija, que no lo aguanto, Conchita. Ya está bien, pero recuerda que cuando usted me ande buscando, no lo voy a atender. Pero, Conchita, entiéndame. Lo que pasa es que me duele la verija duro. Ya está bien. Vaya, está con su próstata por ahí. Conchita, no se ponga brava. Yo todavía no sufro de próstata. Yo tan solo me duele nomás es un maliorín que cargo. Ay. Yo sí sé lo que quiere, Conchita. Esta es mi oportunidad, sí. Voy por ella. Hola, Conchita, ¿cómo le va? Hola, Marquito. Dígame, Conchita, ¿qué es que le pasa? Le veo a usted como decaída, triste. Dígame, ¿qué tiene, Conchita? ¿Qué tiene? No me pasa nada, Marquito. Algo le pasa, cuénteme, dígame, ¿en qué le puedo ayudar, Conchita? No me puedo ayudar lo que yo necesito. Pero dígame, Conchita, y a lo mejor yo le ayude. Dígame nomás. Lo que pasa es que yo necesito lo que un hombre le da a una mujer. Ah, lo que un hombre le da a una mujer. Algún detallito, algún regalo, no sé, alguna fruta, dígame. No, pues yo quisiera que usted verdaderamente vaya directo al grano. Ay, es que usted no me entiende. Lo que un hombre le da a una mujer, no me entiendo. No me digas que lo que yo me estoy imaginando. Ay, usted es igualito a don Manuel y a Arturo. Todo uno tiene que decirle exactamente lo que uno quiere. Ya, Conchita, pero conmigo es diferente. Usted simplemente dígame, ya pues de una, Conchita. Yo sí puedo. Mire, yo sí puedo, yo estoy joven, lleno de vida. La verdad que no sé. No sé qué sorpresita habrá ahí. Pero mi Conchita, si gusta lo puede averiguar. Bueno, puede ser, porque lo que otro no puede hacer, usted lo puede hacer. Listo, mi Conchita, yo estoy aquí para ayudar a quien sea.
Mira lo que yo estoy pensando. Mi Conchita, ¿a dónde va? Y no dice que me va a ayudar. Ah, ya, ya, pues claro. Pero voy a ver algo, qué sé yo, una colchoneta, yo no me voy a acostar en el piso. Ya, listo, listo, Conchita. ¡Corre, don Manuel! O se va a dejar quitar la presa. ¿Qué está diciendo usted, Pamelita? ¿Por qué dice eso? Ya va a decir que no escuchó lo que estaban hablando aquí. Pero Marquito es mi hermano. Ay, don Manuel, en la familia uno no se debería confiar. Pirina es mi hermana y estamos compartiendo tres patas. ¿Serio, Pamelita? Sí. Bueno, sí, yo me voy, sí, vaya. Ay, no lo puedo creer. Pero yo esto no me lo puedo perder. Mi Conchita, ¿a dónde que vamos? Esto ya está lejísimos. Camine. Si usted quiere conseguir lo que quiere, tiene que esforzarse. Está bien. Porque yo sí quiero. Ay, lo que uno tiene que hacer para comerse una empanada. ¡Dice! Ya, ya voy, ya voy. Ya van, don Manuel. Y van directo al comedero. Ya, Pamelita, deje de estar metiéndome cizaña. ¿Qué cizaña? Aquí donde me ve, yo sé por qué se lo digo. Marquito, también es tres patas. A ver, Conchita. Hemos llegado. ¿En dónde pongo? Ahí arregle, Marquito. Ya, listo. Ya arreglo acá. ¿Ya? Bueno, yo ya vengo. Voy a pensar unas cosas. Muy bien. Pensándolo bien, yo no puedo hacer esto. Igual yo quiero a don Manuel. Total, lo único que yo quería hacer era dárselo a don Manuel. ¿Pero qué le digo? Ah, ya sé lo que le voy a decir. Ya está, Conchita, mire. Ya. Ahora sí. Venga. Ay, Marquito, les cuento. Tengo que darle una mala noticia. Y ahora, cuénteme, Conchita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me acaba de venir el Messi. Chusa, Conchita. Ahora, no sé si usted sea un guerrero que le guste ensuciar su espada. Por supuesto, Conchita. Eso no hay ningún inconveniente. Yo soy un guerrero. Ya, hagamos una cosa. Yo me voy a cambiar y vengo. Está bien, Conchita, pero no se demore. Ya, ya, ya. Ya. ¿Quién espero? ¡No se me tarde! ¡Mire, don Manuel! ¡Ahí están! ¡Hermano! Cuéntame, ¿qué haces aquí, hermano? Lo mismo te pregunto yo a ti. ¿Qué haces aquí tú acostado en ese colchón? ¿Y a quién esperas? ¿A quién voy a esperar, hermano? A nadie. Aquí yo vengo a desestresarme, a relajarme. Aquí vengo a hacer mi terapia. Más bien, déjame tranquilo, hermano, y déjame relajarme. Aquí en el campo hay un aire bien lindo. Baile puro, déjame tranquilo. Sí, Pamelita, que todo lo que usted me dice no es cierto. Bueno, yo solamente decía. Y te se dan en cuenta.
Ay, pero hasta donde yo sé, mi hermano y Conchita no tienen nada. Hasta que está celoso. Bueno, le voy a seguir esperando a mi Conchita. Mejor voy a seguir descansando. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ay, es que te mueves, bebé. Pero ya pronto vas a salir. Pero ya no. Esto está poquito. Odiame sin medida ni clemencia. Mamá, ¿de dónde vienes? Ay, hija, salí a caminar. Me sentí un poco cansada. Últimamente casi ni te veo en la casa, así que te pierdes. Ay. Oye, mamá, ¿y Arturo y don Manuel? Arturo y don Manuel van a andar por los cacao. No sé, no los he visto. ¿Y mi tío Marquito? Tampoco, ni lo he visto. Ya. Hija, por si acaso, si viene Marquito, alguien pregunta por mí, dile que yo estoy arriba, que me subí porque me dolía la barriga. ¿Pero de verdad te duele? No, no me duele. Son cosas de mujer, tú ya me entiendes. Mi mamá la extraña. Pero bueno, son sus cosas. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ay, si hay bichitos, pero qué rico es pensar. Uy, ya es de noche, está oscureciendo. Y Conchita nunca vino. Me dejó esperando otra vez más. Ya van dos veces. No, ella está jugando conmigo. Esto no puede ser. Mejor me voy. ¡Marquitos! Hola, mi hermano. ¿Qué andas haciendo tú por aquí? De acá, que vengo de donde don Federico, que me dijo que le ayudara a bañar el ganado. ¿Y usted qué hace con este colchón? Ya, ya. La verdad, mi hermano, acá yo vengo a hacer mi terapia. ¿Terapia? Sí, yo vengo a relajarme aquí, en el monte, en el campo. Ah, claro, tal vez el aire le ayude bastante. Sí, eso es, mi hermano. Véjeme, yo le ayudo, venga. Ya, mi hermano, listo. Gracias, gracias. Avance, avance. Terapia. Aquí, en medio de la nada. No me parece bastante raro.